Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Emerigian y en estos días se está cumpliendo el centenario, un siglo de una venganza armenia en la famosa operación Némesis, cuando el armenio Sagom Teleirin dio con Talapayán en Alemania y lo ajustició con un balazo. La historia de Sagom Teleirin es bastante espectacular, pues si bien fue un asesinato en una tierra extranjera, en Alemania, él mismo repetía: él es extranjero, yo también soy extranjero. Esto no tiene importancia para ustedes, los testigos que habían presenciado el asesinato. Yo, armenio, el turco, no hay daño para Alemania. Déjenme, esto no les concierne. Él había presenciado la matanza de toda su familia, con la violación a su hermana. Él supuestamente estaba muerto y a los 2 días se levanta entre toda la fosa de muertos y su familia. A partir de ese momento se jura encontrar a los responsables. Y es ahí cuando empieza a organizarse, desde 1920, la operación Némesis, una operación secreta de la Federación Revolucionaria Armenia, durante la cual un número grande de otomanos, políticos, azerí y militares fueron asesinados por su papel en el genocidio armenio. Sahan Natali y Armen Galo fueron considerados inspiradores de la operación Némesis. El nombre fue en homenaje a la diosa griega de la venganza y retribución divina, Némesis. Némesis, hija de Zeus,
era la diosa griega que personificaba la justa venganza y daba a cada cual su merecido. Por eso, no de extrañar que en el primer cuarto del siglo XX se bautizara así una campaña de asesinatos selectivos contra los conspiradores considerados responsables del genocidio armenio. Fue la operación Némesis. El genocidio armenio consistió en la muerte de entre 1,5 millones y 2 millones de personas de ese pueblo, más griegos, pónticos y asirios, durante la deportación decretada por el Imperio Otomano bajo el gobierno de los jóvenes turcos entre 1915 y 1923. Talapaya fue asesinado en Berlín el 15 de marzo de 1921. Talapaya fue uno de los 3 oficiales que lideró a los jóvenes turcos en los últimos días del Imperio Otomano y el jefe organizador del genocidio armenio. Los tribunales militares que tuvieron lugar en la ocupada Constantinopla en los años 1919 y 1920 lo sentenciaron a muerte a él y a otros altos oficiales. Sin embargo, dichas sentencias no fueron llevadas a cabo por esas cortes. Los poderes de Occidente llegaron a sus propios acuerdos con muchos criminales de la República Nueva de Turquía. Sin embargo, los armenios no permitieron que esos veredictos cayeran en la nada. Lo que se conoció como la Operación Némesis monitoreó la persecución y asesinato de cierto número de oficiales de alto mando que resultaron ser culpables del genocidio armenio. Tal vez uno de los asesinatos de mayor alcance fue el de Talapaya, quien fue asesinado a plena luz del día en Berlín el 15 de marzo de 1921. Sajomón de Lilian fue quien jaló el gatillo. Como muchos de sus compatriotas, había sido testigo de los horrores de 1915 al ver a su familia masacrada ante sus ojos y siendo abandonado a su suerte. Habiendo sobrevivido y habiéndose unido a la Federación Revolucionaria Armenia, Telerin ganó cierta reputación y experiencia en luchas y entrenamiento antes de estar involucrado en los complots encubiertos de asesinato. Luego de llegar a Alemania, buscó alojamiento por donde Talapaya estaba residiendo en Berlín y luego de una serie de investigaciones llevó a cabo su misión. Al final, Sajón Telerin fue declarado inocente por su crimen. No hubo negación ninguna, no hubo negación alguna por el asesinato, ninguna pregunta respecto de quién mató a quién y cómo, pero luego de ser expuesto a toda la historia, la transcripción lleva páginas y páginas detallando las espantosas experiencias que había vivido el sobreviviente
Telegram. Pero luego de ser declarado inocente, el jurado consideró que lo mejor sería dejar ir a Telegram. Obviamente el caso causó una inmensa manifestación y proveyó de una fuerte sentimiento, de un fuerte sentimiento de reivindicación para los armenios que ya estaban dispersos alrededor del mundo. El gobierno de los jóvenes turcos cayó, ellos estuvieron al lado de los alemanes, lo cual significó el fracaso total. Pasha dimitió y esquivó los crímenes que la justicia le reclamaba huyendo a Alemania. Nadie supo de él en varios años. Después de largas búsquedas, finalmente se encontró con Talat Pasha en Berlín y el 15 de marzo de 1921, Osman Telerian asesinó en la calle Handelskasters del distrito de Charlottenburg de Berlín, en presencia de muchos testigos. Osman Telerian fue arrestado a cargo del asesinato de Talat Pasha. Un proceso histórico. A 100 años de la venganza armenia. Operación Némesis. En un tribunal de Berlín, el año de gracia de 1921, el presidente del tribunal, ¿cuál es su apellido? El acusado, Telerian, el presidente, su nombre. El acusado, Zogumón, el presidente, la fecha de su nacimiento. El acusado, el 2 de abril de 1897. El presidente, su lugar de nacimiento. El acusado, Pakarstin, cerca de la ciudad del Sinan. El presidente, en el Imperio Otomano, el acusado, Ersa, era el foco principal de los armenios en el antiguo reino de Armenia. El presidente, no le estamos pidiendo que reescriba la historia, y la historia solo tiene que responder a nuestras preguntas. El acusado, en este caso, déjeme decirle que el Imperio Otomano pronto morirá. El presidente, la política no tiene lugar en este tribunal, el acusado, por lo tanto, me estará permitido que me vaya. El presidente está acusado por el crimen contra la persona de Talat Pasha, el abogado de Telerian, Teodoro Neymar. El señor Zagomón Telerian nunca ha cuestionado esta acusación. El presidente, ¿se considera culpable por eso? El acusado, no. He cometido mi deber. He cumplido mi deber. El presidente, ¿asesinar a un hombre? El acusado, Talat fue un verdugo. El presidente, por favor, silencio. El 15 de marzo del año de gracia de 1921, tomaste el derecho de asesinar con una bala de revólver en la ciudad de Berlín, a plena luz del día y en presencia de varios testigos. ¿Usted niega los hechos? El acusado, por supuesto que no, al contrario, los reivindico. Teodoro Neymar,
¿Usted ve, señor presidente? Mi cliente no duda nada. El presidente es un hecho. ¿Cuál es su posición de defensa? Teodoro Neimer. Para responder a esta pregunta, tengo que volver a la operación Némesis. El presidente, ¿de qué se trata? Teodoro Neimer. Esta acción está organizada por la Federación Revolucionaria Armenia. Para llevar a cabo la sentencia de los tribunales cuando se haya pronunciado en su ausencia. El presidente, ¿con qué derecho, señor abogado? Teodoro Neimer. Con el de la humanidad. El presidente, ¿de cuál derecho está hablando? Teodoro Neimer, que concierne al futuro. El presidente, no lo entiendo, explíquese. Teodoro Neimer, el señor Sokugon Telerian es un sobreviviente, sobrevivió de una masacre tan completa, tan sistemática, tan organizada, que esta palabra no es suficiente. Pero dejemos que los abogados del futuro encuentren la palabra justa. En todos los casos se trata de un crimen contra la humanidad. El presidente, sea más específico, señor abogado. Teodoro Neimer, Talapaya ordenó matar sistemáticamente a hombres, mujeres y niños armenios, sin excepción. Presidente, ¿esta es su justificación? Teodoro Neimer, el señor Sokumán Telerian sobrevivió, pero vio su pueblo aplastado por la barbarie del Imperio Otomano. El presidente, ¿y eso, según usted, le dio el derecho de asesinar a Talapayá? Teodoro Neimer, no le estoy hablando del derecho, señor presidente. El presidente, no obstante, este es el lugar para ello. Teodoro Neimer, para hablar del deber, todos los lugares son aptos, señor presidente. Señor presidente, ¿puede usted imaginar las atrocidades? El presidente, con dificultad, lo confieso, pero no es esto nuestro propósito, porque me imagino muy bien el asesinato de la víctima. Teodoro Neimer, este es precisamente el problema. El crimen cometido contra el pueblo armenio es simplemente inconcebible para un hombre como usted o como yo. Sin embargo, fue diseñado por Talapayá. El presidente, ¿así le acusa de haber cometido un crimen contra la humanidad? Teodoro Neimer, exacto, señor presidente. Teodoro Neimer, no hay de nuestra parte deseo alguno de negar el asesinato de Talapayá. ¿Lo ha entendido, señor presidente? Nuestra opinión es diferente. El presidente, creo que lo he comprobado, señor abogado. Siga. Teodoro Neimer. Teodoro Neimer, lo importante en este caso no son los hechos que nadie niega, sino las razones. Puede imaginar el estado mental de un sobreviviente después de haber visto los campos de horror causados por la voluntad del sistema otomano. El presidente, lo estoy intentando, señor abogado Teodoro Neimer, esto no es suficiente, porque estamos en Berlín, en un país de justicia y respeto a las personas, mientras que en el Imperio Otomano solo las órdenes son respetadas y nada más. Si una vida humana se considera innecesaria, está exterminada, pero aquí hablamos de cientos de miles de muertos. ¿Comprende usted, señor presidente? El presidente, trato de penetrar en su defensa. Teodoro Neimer, sin embargo, las cosas no son simples. Imagine un bosque en llamas, señor presidente, un bosque de cientos de miles de árboles. Probablemente piense que la analogía termina allí, pero este no es el caso, señor presidente, al contrario. El presidente, ¿qué cosa peor tengo que imaginar, Teodoro Neimer? Un incendio forestal se extiende naturalmente, sin ninguna intervención especial, mientras que en el Imperio Otomano era necesario sacar la orden en aras de extenderse la masacre del pueblo armenio. Y esta orden fue sacada por Talapayá, pero hay algo peor, señor presidente. La muerte no se difunde así, a través de los muertos. El presidente, ¿a dónde quiere llegar, señor abogado Teodoro Meyer?
Este crimen contra la humanidad que se ha cometido es mucho más horrible. Imaginen una víctima en lugar de cada árbol. Y todas estas víctimas fueron masacradas, violadas, quemadas. Entonces existe este detalle que hace la diferencia. El presidente, ¿cuál? Teodoro Neimer. Tenían que quemarse uno por uno cada uno de estos árboles. ¿Puede imaginar cuánto odio tiene que sentirse para quemar un árbol y ver la quemadura y seguir adelante? ¿Puede imaginar eso por cientos de miles de árboles? Señor presidente, el presidente, no, es imposible para nosotros. Teodoro Neimer, sin embargo, esta es la orden ejecutada por Talapayá, el cual cometió este crimen inconcebible para un hombre como usted, por lo tanto, un sobreviviente. El tribunal alemán, presidente Dr. Lemberg, reconoció a Telerín inocente y lo absolvió. El caso de Salomón Telerín también fue fundamental para instalar a Ramsey Lemkin, quien acuñó el término genocidio en 1944, para investigar la paradoja de cómo un solo hombre, Telerín, podría ser procesado por asesinato. Sin embargo, el hombre asesinado, Talá, había conseguido casi desaparecer después con éxito la planificación y ejecución de la exterminación de más de 1 millón de almas. Salomón Telerín vivió en Bélgica hasta 1945 y luego él se fue para San Francisco, donde murió en 1960.